Seguimos en la edición de jueves de la Hora Rojiblanca. Nos sumamos también a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting, porque están con nosotros al otro lado de las pantallas y de los micrófonos nuestros especialistas en tiempo de ganar en las apuestas deportivas. Richard Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Contento con el pleno que hicimos la semana pasada. Claro, no estaba Jordi, ahora que no nos escucha todavía, no estaba Jordi, entre tú y yo lo dejamos niquelado, 3 de 3. Ese yo creo que fue el ingrediente secreto, que no ha aparecido yo la semana pasada. Claro. Espera, que creo que la acabamos de liar porque me dicen que está al otro lado ya del teléfono y de la imagen. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Qué cabrón, eso es, sí, pleno, pero bueno, me hago un poco sufriendo. Mira que digo yo, que no me enchufen la llamada, que no entre Jordi hasta que no saludo primero a Richard para criticarlo primero, nada, no hay forma, ya estabas ahí escuchando todo. Bueno, la semana pasada no pudiste estar, pero sí aportaste lo tuyo, porque tú dijiste un resultado, el del Depor, Richard dijo el del Sporting y el del Oviedo, y hubo pleno, hubo acierto, ¿no? Pues sí, la verdad que, oye, ya tenía ganas, hacía tiempo que no hacíamos un pleno. Empezamos con el partido que dijo Jordi, que nos había recomendado Jordi, aunque sufriendo como no podía ser de otra manera, porque era el Deportivo y en el minuto 91, creo recordar, algo así, perdía 0-1, aunque al final consiguió remontar ahí agónicamente. Después habíamos dicho que se impondría el Sporting, que bueno, tuvo un partido bastante plácido ante el Lugo, la verdad que fue un partido más o menos tranquilo. Y por último nos quedaba que el Numancia ganase al Oviedo. Y hombre, se puso 1-0, después el Oviedo se quedó con 10. Aún así todo, como Jordi y yo ya tenemos ya mucha experiencia en estos temas, no aguantamos la apuesta hasta el final y decidimos cerrarla un poquito antes, porque como siempre decimos, tampoco merecía la pena por los casi 200 euros que ya nos ofrecía, por 10 o 15 euros arriba o abajo, no merece la pena arriesgarlo todo. Y un claro, gol te llega en cualquier momento. Exacto, porque habíais hecho, no sé si eran 20 euros o 30 o cuánto habéis metido a la combinación de las tres victorias. Eso es, eran 30 euros con un seguro que incluso si recuerdas, yo había comentado para aquellos que fueran un poco más usados que podían hacerla sin seguro también. Quien no se haya hecho caso y haya optado por el seguro, pues eran 200 euros. E incluso los que no cogieron el seguro y fueron directamente, pues eran 300. Que oye, era ya una cantidad. O sea que esta semana rompemos los registros, los balances económicos en positivo, todo en verde, ¿no? Pues sí, mira, esta semana pues 180 euros prácticamente netos. Y lo que hace es pues que compensar un poco las semanas anteriores, cerramos el mes de junio con un beneficio de unos 130 euros y en el acumulado total, pues 150 de beneficio. Porque, oye, después de octubre lo que decimos, estando jugando semana tras semana, tener beneficio, pues yo creo que está muy bien, muy bien. No, y desde octubre, si hacemos la cuenta, son casi 12, 14 euros de beneficio mensual. Mira, ya uno paga el wifi ya con eso, casi, mira, con las apuestas. Yo reconozco que os suelo seguir, siempre apuesto por mi cuenta lo que vosotros recomendáis. Y esta semana metí un eurín a la combinación esta de los tres partidos y gané 9. Así que, mira, estoy muy contento con vuestros pronósticos. Jordi, ¿esta semana qué? ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos partidos? ¿Qué combinaciones? Bueno, esta semana hemos elegido 5 partidos. Yo he elegido 2 y Richard va a decir sus 3 partidos. Vamos a proceder para jugar un sistema que es Lucky 31, que son 5 partidos, y igual como Patente 7 y Lucky 15. Se combinan uno con cada uno y luego independientemente cada uno también los partidos. Yo voy a dar los partidos que tengo ofrecidos. Uno que es bastante raro, raro porque es de la ciudad donde yo nací, que nunca he dicho este equipo, nunca hemos jugado este partido, este equipo entre comillas de mi corazón, porque bueno, aquí estando en Asturias, Sporting, que es de mi corazón, pero bueno, desde chiquitín, desde que nací, este equipo se llama... Tu tierra es tu tierra y tu equipo es tu equipo. ¿Cómo se llama? Efectivamente, se llama Beroe Stara Zagora. ¿Beroe qué? ¿Perdón? Stara Zagora. Stara Zagora. Ok. Perfecto. No me lo puedo creer. Lo has dicho perfectamente. Beroe Stara Zagora. Efectivamente. Ajá. Stara Zagora es la ciudad donde yo nací. Y el equipo se llama Beroe. Beroe. Es la ciudad de Stara Zagora, en Bulgaria, ¿no? Efectivamente. Ajá, muy bien. ¿Y contra quién juega tu equipo? Vale, vamos a... A ver, entre comillas, juego este partido más que nada con corazón, ¿no? Por el Beroe. Vamos a ofrecer este equipo por el coeficiente. Ganancia de Beroe, que juega fuera de casa contra Lokomotiv Plovdiv, es de 3.60. Es un partido donde no se juega nada. ¿Por qué lo digo? Porque Lokomotiv Plovdiv acaba de ganar la Copa de Bulgaria contra CSKA Sofía.
Entonces, claro, entre comillas, como tipo, está bastante bien clasificado en la clasificación general en Bulgaria, que creo que, si me acuerdo bien, lleva el cuarto puesto. Luego por debajo va Beroe Stara Zagora. Prácticamente los dos equipos no juegan por nada, porque el Lokomotiv Plovdiv, ganando la Copa de Bulgaria, ya se tiene asegurado el puesto de la UEFA. Así que este partido solo lo juego por el coeficiente, no por 360. Además, el partido de Copa, el Lokomotiv Plovdiv jugando contra CSKA Sofía, jugaron más de 90 minutos porque había prórroga y luego ganaron la Copa después de eso, después de penaltis por 5-3. Vale, entonces este partido, oye, yo... ¿Y el Beroe, Giorgi, se juega algo? ¿Se juega la permanencia, entra en Europa o tampoco se juega nada? No se juega nada, pero Beroe es un equipo donde, entre comillas, es mata gigantes, ¿no? Siempre juega con sangre, siempre juega con corazón, y ya sé que en este partido no se juega nada, pero un coeficiente de 360 contra un equipo que acaba de ganar la Copa de Bulgaria, incluso yo creo que va a jugar con reservas este partido, igual Beroe puede sacar algún beneficio. Y estarán todavía de la resaca de la fiesta y con todo. Bueno, no está mal tirada, no está mal tirada. Encima el equipo de tu ciudad, así que fantástico. De Stara Zagora, en Bulgaria. Mira, conocemos algo más de nuestros colaboradores. Muy bien. Segundo partido que escoges. ¿También con el corazón o ya vas mirando un poco más objetivamente? Aquí vamos a... Efectivamente, vamos a mirar el objetivo que lo tiene en la cabeza y en la mente de todos los jugadores de Español. Ajá. Aquí vamos a apostar por Español porque claramente podemos ver que Español va a recibir en su casa nada más y nada menos que Leganés. Por favor, Leganés, después de vender sus delanteros, después de ver los últimos partidos que ha hecho, el otro día Sevilla los destrozaron también, yo creo que Español tiene muchísimo más historia, mucho más jugadores, tienen mucho más ganas de quedarse en primera y estando a 10 puntos de la zona de descenso y todavía quedan 5 o 6 jornadas, yo creo que tienen que darlo todo y ir por el partido, ganar contra Leganés, vamos. Uh-huh. Si no ganan esos 3 puntos, de verdad, tienen que ir a segunda sí o sí. Entonces, no, yo creo que los 3 puntos, por el coeficiente ofrecido, que es 2.55, creo que es muy buena apuesta, de verdad. Es que el que no gane ahí, yo no sé si será matemático, pero casi. Entonces, tienen que ganar para agarrar, como el Mallorca el otro día, que ganó, metió 5 al Celta. Y bueno, tiene alguna opción remota, pero están los tres, la verdad, que muy mal. Español, Leganés y Mallorca. Pero bueno, Español tiene que ganar en su campo. Ya no está el Pitu Abelardo, así que a ver qué hacen. Dos partidos de Giorgi, me faltan ahora entonces. ¿Alguno más, Giorgi, tuyo o ya son de Richard? No, ya los de mi parte tengo solo dos partidos. Perfecto, el Beroe Stara Zagora y el Español frente al Leganés. Richard, vamos con los tuyos. Venga, pues yo voy a decir tres, que son además los tres del sábado y juegan prácticamente los tres a la misma hora, con lo cual incluso son buenos para combinar entre sí. Para el primero nos vamos hasta Rumanía. Yo sí te digo, Juan, dime un equipo de Rumanía. Steaua de Bucarest. Correcto, ¿ves? Es muy sencillo esto, ¿no? Que es el último verdugo del Sporting en Europa. No olvidemos, correcto. Fue el que nos eliminó la última vez que el Sporting jugó competición europea, año 92. Así es, así es. Bueno, la verdad es que el Steaua ya no es el Steaua de siempre, ¿eh? Porque tuvo problemas deportivos, económicos y demás. De hecho, ahora se llama FCSB, aunque bueno, sigue siendo prácticamente lo mismo. Es lo mismo, pero cambiado de nombre, ¿no? Pero sí que es verdad que desde ese cambio no volvió a ganar la Liga. De hecho, ahora mismo no está ni en Europa. Está a un punto de meterse en Europa. Por lo tanto, juega ante un equipo que se llama Botosani, que no creo que te suene mucho. Y por lógica, jugando en casa, jugándose, pues eso, al menos entrar en Europa, y por la cuota que nos ofrece, que es 1,95, me inclino a pensar que este Steaua de Bucarest debería hacerse con la victoria. De hecho, simplemente un detalle sin más. De los últimos 16 encuentros entre ellos, 13 victorias y 2 empates para este Steaua. Entonces, claro, favorito. ¿Cómo dices que se llama ahora, para que la gente lo encuentre bien en las apuestas? ¿Cómo se llama el Steaua? FCSB. FC, Fútbol Club... Steaua de Bucarest. Steaua, vale. De Bucarest. No tiene. Vale. Tiene lógica. Vamos, que parece que lo dicen en español y en Rumanía. Fútbol Club Steaua de Bucarest. Perfecto. Pues tenemos el primero de Richard. ¿El segundo tuyo? El segundo nos vamos a la Liga Rusa. A las 7:30 el sábado se enfrentarán el Lokomotiv de Moscú y el Soki. Lokomotiv de Moscú. Y, perdón. Soki. O sea, Soki. Sí, sí. ¿Eh? De ahí, de esa ciudad, es natural Igor Ledyakov, de Sochi. Fíjate, no lo sabía. No lo sabía. Me suene, yo creo que sí, que es de Sochi, Igor Ledyakov. Sí. Puede ser. Bueno, pues, como te decía, Lokomotiv Moscú marcha segundo, muy lejos de Zenit, que
no es campeón, pero prácticamente ya, virtualmente ya lo es, pero se está jugando la segunda plaza, que da opción a jugar la Liga de Campeones el año que viene. Tiene 3 puntos más que el tercero, y si bien es cierto que el Krasnodar, que es el tercero, tiene un partido menos, y la semana pasada tropezó estrepitosamente en su campo ante el último, ante Krylia Sovetov. Por lo tanto, no creo que 2 veces vaya a tropezar seguidas jugando en casa, ¿no? Sochi, pues no se juega prácticamente nada. De hecho, es un equipo que la primera división la pisa poco y está a medita de la tabla. Está haciendo una campaña muy aseada, muy tranquila. Y yo creo que la victoria local pues es más que factible. La cuota que nos da es de 1,75. 1,75, vale, para el Lokomotiv, que dices que en Rusia está el Zenit dominando, el equipo de San Petersburgo. Fíjate que antes era siempre Spartak de Moscú, Dinamo de Moscú, CSKA de Moscú y poco más. Ahora ya ha entrado Capital, supongo que del gas y todo esto de Rusia, en otros equipos. Ahí está el Zenit, el Anzhi en su día metió un montón de pasta cuando fue Roberto Carlos y todo aquello, creo que estaba Eto'o, Lokomotiv. Bueno, van cambiando un poco los grandes ahora en Rusia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, de los que dijiste, fíjate, Anzhi está en segunda, con lo cual, sin ir más lejos, ya ves. Dinamo de Moscú estuvo en segunda hasta hace poco, subió hace 2 años y tampoco está entre los equipos punteros. Sí, es verdad que CSKA y Spartak andan por ahí, pero los dos les está costando hasta entrar en Europa. Sí, sí, mira, del Lokomotiv, que es el que mencionas por el que apuestas, de ahí vino uno de los grandes pufos de la historia del Sporting, Kosolapov. Alexei Kosolapov, creo que pagaron un dineral, o dijeron que habían pagado un dineral por este jugador del Lokomotiv de Moscú. Nos engañaron ahí a todos vilmente, una vez más, con estos jugadores. De la última época gloriosa en primera, yo creo. Sí, sí. Fue uno de los fichajes estrella del año de los 13 puntos. O sea, que imagínate el rendimiento que nos dio Kosolapov del Lokomotiv. Te falta uno, ¿no? Me falta uno, sí. Nos quedamos en la segunda española. Sábado, como había dicho también, a las 10 menos cuarto, creo recordar, Cádiz-Oviedo. Oh, me encanta apostar partidos del Oviedo, ¿eh? Me encanta. Y que además me queda bien, pero este no lo digo por fastidiar a nadie ni por nada, lo digo porque, pensándolo razonadamente, creo que el Cádiz se tiene que hacer con la victoria. Fíjate, es líder. Juega ante el Oviedo, que, bueno, ya sabemos en la posición que está en la tabla. El Cádiz de los últimos 6 partidos, pese a ser líder, solo ha ganado 1 partido y ha empatado 4. Una victoria, una derrota y 4 empates. Está costándole, sí. Está costándoles, pero yo creo que hasta ahora ha demostrado el Cádiz ser más equipo que el Oviedo, es más solvente, y yo me inclino a pensar que tiene que hacerse con la victoria. Los equipos, además, que están abajo, les cuesta luego, oye, no van a ganar todos los partidos seguidos, es más complicado. Y la cuota que nos ofrece, que es de 2, me parece una pasada. Me parece una pasada. Sí. Muy bien, buena cuota. Vale, pues tenemos ya entonces los 5 partidos. Los 2 de Iori, que es el equipo de su ciudad en Bulgaria, el Beroe Stara Zagora, el Español, que gana el Leganés, y los de Richard, que son victoria del Steaua de Bucarest, el FCSB ahora, en la Liga de Rumanía, del Lokomotiv frente a los Sochi en la Liga Rusa, y del Cádiz frente al Oviedo en la segunda división española. Vamos, que ahora eres del Cádiz desde chiquitito, Richard, por lo que entiendo, como el Numancia el otro día, ¿no? Estuve a punto de pedir traslado ahí cuando empecé a trabajar y todo. Dije, no, yo tengo que ir a Cádiz por estos partidos. Muy bonito Cádiz, sí señor. Todo el que vivió allí, tengo gente que vivió por allá, dice que precioso, un montón de sitios, de pueblos. Y además este año van a subir a primera, tiene toda la pinta. O sea que les felicitamos por ello. Yori, ¿cómo lo combinamos? Decías antes que todos con todos, ¿no? Efectivamente, el sistema que se llama Lucky 31, que combina los 5 partidos, uno independientemente de si ganamos perfectamente, que por 1,60, 12 euros o cada uno lo que quiere apostar, pues sumamos la apuesta de cada partido independientemente, luego uno por segundo, uno por tercero, y así combinando todos los partidos entre ellos. O sea, combinados de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y los 5, todos combinados entre ellos. Eso, efectivamente, y suman 31 combinaciones. Vamos a apostar sobre, si no me equivoco, 1,60 o 1,65 más o menos para que lleguemos hasta la cantidad de 50 euros, un total de 50 euros. Ahora, por los coeficientes que hemos ofrecido de Beroe, que es 3,60, luego de Español, que suma 2,55, y Richard, que ha dicho los otros partidos, solo por esos dos que dije yo, los coeficientes tan altos que son, por los 50 euros que apostamos, podemos ganar, fijaos, entre 670 y 680 euros. Bueno, pero fíjate, Richard, que es gracias a los partidos de Yori, ¿eh? No los tuyos, a los de él. Los que dijo Yori esta semana son buenos coeficientes, ¿eh? Son buenos coeficientes, sí, 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 es verdad. Sí, sí.
Está bien. Además, mira, solo quiero añadir una cosa, lo que dijo Richard, lo que comentó, los partidos de él se juegan los sábados y claro, yo elegí esos dos partidos porque Español juega domingo a las 5 y Verona empieza a las 6 menos cuarto. ¿Qué quiero decir con eso? Si tenemos la suerte de Richard acertar los tres partidos que ha dicho y por suerte Español se adelanta pronto, por decir algo, ¿Se puede y cerrar? luego efectivamente, efectivamente. Y por mi gusto, oye, si Verona gana, mejor que mejor, pero bueno, la cantidad por Español, si marca un gol para cerrar la apuesta, va a estar bastante alta. Así que, oye, cada uno decide, pero si se llega a este punto, igual yo aconsejo cerrar la apuesta y quedaros a ver el equipo de mi ciudad, Verona está más de gol y no sufrir tanto, ¿no? Y así lo ves tranquilamente, tomando una cervecina y sin preocupaciones de dinero. Muy bien dicho. Bueno, pues ahí están los cinco partidos para este fin de semana, todos combinados entre ellos. El sábado ganan el Steaua, Lokomotiv y Cádiz, y el domingo el Español y el Beroe Stara Zagora de la Liga Búlgara. Muy bien, con moderación, responsabilidad y mayores de edad, ¿no, Richard? Por supuesto, siempre lo decimos, el juego solamente es un juego y hay que hacerlo por diversión. Pues mira, el ejemplo que acabas de poner, un eurito, una cosa así, cosas sencillitas que se puedan asumir, sin complicarse mucho la vida, por diversión. Exacto. Pues muy bien, pues a ver si hay suerte y la semana que viene seguimos celebrando otro pleno, a ver si es el segundo consecutivo. Un abrazo muy fuerte, Georgi Dinkov y Richard Fernández, en Tiempo de Ganar, en La Hora Rojiblanca y en YouTube en Conexión Sporting. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.